Un saludo muy cordial, mis queridos amigos. Gracias por sintonizar nuestro programa. Me gustaría saber. Este es un programa de preguntas y respuestas. Las preguntas las recibimos de los que están sintonizando el programa. Así que queremos invitarles, si tienen alguna pregunta relacionada con la Biblia, que por favor nos envíen esa pregunta y vamos a hacer lo posible por responderla. Quiero darles la dirección electrónica a donde pueden enviar la pregunta. Uh, y es la siguiente: tv arroba, Ustedes pueden verlo en la pantalla nuevamente: tv zoom, zoomtv.org. Y con mucho gusto vamos a procurar responder las preguntas que ustedes nos envían. Eh, este programa es una continuación de nuestro programa anterior. Estamos uh, analizando en detalle. Eh, los dos versículos que encontramos en Mateo 16, versículo 18 y el versículo 19, uh, sobre uh, el momento en que el Señor Jesucristo le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, antes de hacer un repaso, queremos tener una palabra de oración para que Dios abra nuestras mentes y nuestros corazones para recibir el mensaje de su palabra. Así que les invito con reverencia a meditar sobre esta oración. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio ahora de abrir tu palabra para descubrir cuál es tu voluntad para nosotros. Pedimos, Señor, la compañía de tu Santo Espíritu, ese Espíritu que inspiró la palabra. Danos, Señor, corazones abiertos, mentes claras, para que podamos comprender y aceptar el mensaje que tienes para nosotros. Te damos gracias por escucharnos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, uh, la última vez estábamos hablando sobre Mateo 16, 18 y uh, nos habíamos formulado una serie de preguntas y quiero repasar esas preguntas. ¿Quién es el centro de este pasaje que encontramos en Mateo 16? En segundo lugar, ¿quién es la roca? En tercer lugar, ¿qué significan las puertas del Hades? En cuarto lugar, ¿por qué, las, ¿por qué es que uh, no va a prevalecer Satanás? ¿Por qué no va a prevalecer uh, las puertas del Hades sobre la iglesia? Y finalmente, ¿qué significan las llaves que Cristo le dio a Pedro? ¿Y en qué sentido las llaves abren y cierran el cielo? En nuestro último programa estábamos hablando sobre la identidad de la roca. ¿Quién es la roca? Y vimos que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro, tú eres Pedro, una piedrecita movible, petroz, pero sobre esta roca, Jesús está hablando de sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, Pedro estaba identificando uh, no a Pedro como la roca, sino a sí mismo como la roca. Estábamos analizando algunos versículos que hablan sobre la roca en la Biblia. Empezamos en Deuteronomio 32, a donde varios versículos de este capítulo identifican a la roca como Jehová. Y luego, cuando terminamos el último programa, estábamos leyendo 1 de Corintios el capítulo 10 y el versículo 3, a donde el apóstol Pablo Dice claramente quién es la roca. El versículo 3 y el versículo 4, tal vez sería bueno leer otra vez esos versículos. Uh, dice en el versículo 3, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. La palabra roca que se usa aquí en el versículo 4. Es la palabra Petra, la misma palabra que aparece en Mateo 16, donde Jesús le dice, tú eres Petros, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Es decir, comparando los dos versículos, el versículo uh, en Mateo 16 y este versículo en 1 Corintios 10, claramente la roca no es Pedro, la roca es Cristo Jesús. Jesús está diciendo, tú eres Pedro. Esa piedrecita movible como las que entran a la playa con las olas, pero sobre esta petra, sobre mí mismo, dice Jesús, yo voy a edificar mi iglesia. Nunca en la Biblia se le llama a un hombre la roca. Siempre en la Biblia la roca es Jehová, la roca es Cristo Jesús. Vamos a examinar varios versículos más para que ustedes vean que lo que estoy diciendo es la verdad. Noten lo que dice el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, y vamos a leer los versículos 11 y 12. Hechos 4, y el versículo 11 y el versículo 12. Aquí está hablando el apóstol Pedro y dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que este versículo 11 dice, este Jesús es la piedra, la palabra lizos, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, está hablando a los judíos, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es decir, la cabeza de la iglesia no es el Papa, no es ningún ser humano. La cabeza de la iglesia no es más ni menos que Cristo Jesús. El representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo, no es un mero hombre, falible, pecaminoso. La Biblia enseña que para que la iglesia no caiga, tiene que estar edificada no sobre un ser humano falible, cambiable, tiene que estar la iglesia edificada sobre Cristo Jesús. Y por lo tanto aquí dice que Cristo es la cabeza del ángulo, es la cabeza sobre la cual está edificada la iglesia. Vamos a otro texto, 1 de Pedro, el capítulo 2. Y el versículo 6 al 8. Primero de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6 al 8. Porque algunos dicen, bueno, ahí en ese versículo uh, 11 de Hechos 4, ahí la palabra no es Petra, ahí la palabra es Lizos. Entonces, eh, no es la misma palabra que aparece en Mateo 16. Bueno, pero aquí tenemos un ejemplo a donde se cita el mismo versículo, que Pedro citó en Hechos 4:11, y la palabra que se usa no es Lizos, la palabra es Petra. Noten lo que dice uh, nuevamente en 1 de Pedro, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 6 hasta el versículo 8, por lo cual también contiene la escritura. Ahora va a citar el mismo versículo que citó eh, Pedro en el libro de hechos y acuérdase que Pedro es el que está diciendo aquí quién es la roca muy interesante Pedro no se entendió él como la roca él identifica quién es la roca nota lo que dice el versículo 6 por lo cual también contiene la escritura he aquí yo pongo en Sión la piedra principal del ángulo escogida preciosa y el que cayere creyere en ella, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ahí está el versículo uh, eh, del Antiguo Testamento que Pedro citó en Hechos 4.11, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza, del ángulo ahora la palabra piedra que se ha usado hasta este momento es la palabra lizos pero ahora nota en el versículo 8... y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados así que lizos y petra son sinónimos pedro aquí está diciendo el mismo pedro a quien le habló jesús Está diciendo que la piedra, el o la roca, Petra, es Cristo Jesús, la piedra principal del ángulo. No podemos, mis queridos amigos, sencillamente tomar lo que dice una iglesia y la iglesia dice: Bueno, Pedro es la roca. O los teólogos dicen: Pedro es la roca. O los padres eclesiásticos dicen: Pedro es la roca. No, no, no. La Biblia se explica a ella misma, comparando un texto con otro texto. Ahora, notemos algunos otros textos interesantes. Ustedes recuerdan que en Mateo, el capítulo 16, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, lo que arguyen algunos es que Jesús, Jesús dijo: Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué no dijo Jesús? Sobre mí mismo edificaré la iglesia. ¿Por qué no dijo claramente tú eres Petros, una piedrita así movible, cambiable, pero sobre yo, que soy la roca, edificaré la iglesia? ¿Por qué dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia? Es muy sencillo, es un modismo de la época. Tenemos otros versículos a donde Jesús se refirió a sí mismo de la misma manera. Vamos a anotar dos ejemplos. Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 19 y el versículo 21. Noten Juan 2 y el versículo 19 y el versículo 21. Ahí vamos a encontrar que el Señor Jesucristo usó uh, una expresión similar, hablando de sí mismo. Dice allí en Juan 2 y el versículo 19 lo siguiente. Respondió a Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Ahora, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo, destruid este templo? Bueno, los judíos creían que él estaba hablando del templo judío. Pero Jesús podría haber dicho, destruyame a mí y en tres días resucitaré. Pero Jesús dice... Destruid este templo y en tres días lo edificaré. Ellos creían que estaba hablando del templo de Jerusalén. Ahora, ¿por qué se refirió Jesús a sí mismo de esta manera? Destruid este templo. Muy sencillo. Si Jesús hubiera dicho que Él era el templo, oh, lo hubieran querido matar desde ese momento en adelante. Así que el Señor Jesucristo dice, destruid este templo. Se está refiriendo a sí mismo. Vamos a ver. Porque no quería crear controversias y conflictos con ellos. Note lo que dice el versículo 20. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Jesús habló indirectamente de que él era el templo, porque sabía que si se identificaba como el templo, iba a crear conflictos y oposición en contra de él muy temprano en su ministerio. Luego encontramos en el versículo 21 lo siguiente: Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Así que cuando Jesús dice destruid este templo, está hablando de sí mismo. Cuando Jesús dice sobre esta roca edificará mi iglesia, está hablando de sí mismo. Notemos otro ejemplo. Este ejemplo lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 21 y el versículo 42. Y 43. Mateo 21 y el versículo 42 y 43. Ah, estos versículos son la conclusión de la parábola de los obreros malvados de la viña. Tal vez sería bueno leer toda la parábola para que podamos captar eh, el contexto en el cual aparecen los versículos claves que vamos a mirar. Dice en el versículo 33, está hablando Jesús. Oíd otra palabra. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la viña es Israel, la acercó de vallado, que representa la ley, clavó, a, cavó en ella un lagar, edificó una torre, que simboliza el templo, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó al tiempo de los frutos, Envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dieron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderemos de apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿A qué se refiere esta parábola? El significado es obvio. El dueño de la viña es Dios el Padre. Los mensajeros que son enviados son los profetas a Israel para recibir el fruto del Espíritu en las vidas de los israelitas. Pero en vez de eso mataron a los profetas, mataron a los mensajeros. Bueno, Dios mandó más mensajeros. Hicieron lo mismo con ellos. Finalmente, Dios el Padre mandó a Cristo Jesús, a su propio Hijo. Y aquellos a quien, a quien fue enviado Jesús dijeron, este es el heredero, matémosle. Lo echaron fuera de la viña. Jesús murió fuera de Jerusalén. Y dijeron, vamos a tomar su herencia. Y entonces ahora el Señor Jesucristo hace una pregunta, versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? En otras palabras, ¿qué va a hacer el dueño de la viña con los labradores que mataron a los primeros mensajeros, a los segundos mensajeros y finalmente al hijo que fue enviado? Oh, tienen una respuesta inmediata los que están escuchando. Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿Nunca leísteis en las escrituras? Ahora fíjense el versículo que va a citar Jesús. ¿Nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de los cielos será de Dios, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Jesús dice, yo soy la roca. Lo, lo dice indirectamente. No lo dice directamente porque no se quiere crear un tiempo de angustia antes de tiempo, porque había un momento en que Jesús tenía que sufrir y tenía que morir. Así que dice Jesús, nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y entonces Jesús dice, les voy a quitar el reino, o este le va a quitar el reino y lo va a dar a gente que produzca los frutos, se está refiriendo a los gentiles. Ahora bien, el versículo 44 es el versículo clave. Dice en el versículo 44, Hablando a Jesús, el que cayere sobre esta piedra, ¿a quién se refería Jesús cuando dijo, el que cayere sobre esta piedra? Está hablando de sí mismo, lógicamente. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ahora, esto nos hace pensar de un pasaje que encontramos en el Antiguo Testamento. Recuerdan el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Soñó una noche de una gigantesca estatua, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Luego dice que, da, que el rey Nabucodonosor vio una gigantesca piedra descender del cielo y pegar en los pies de la imagen, desmenuzó completamente la, la imagen, de tal manera que el viento se lo llevó y no quedó rastro de ninguno de los reinos. La roca había caído sobre los reinos y los había desmenuzado. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús aquí? El que cayere sobre esta piedra, sobre esta piedra, fíjense, no, no está diciendo el que cayere sobre mí, que pensaríamos que sería la forma normal de decirlo, el que cayere sobre mí. Es decir, el que eh, la persona cuyo corazón sea quebrantado, que se convierta al Señor. El que cayere sobre esta piedra, refiriéndose a sí mismo, será quebrantado. Y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Es decir, si tú recibes a Jesús como tu salvador, si tú caes sobre la roca para que tu egoísmo sea quebrantado y roto, te vas a salvar. Pero si no, la roca va a caer en destrucción sobre ti. Ahora el versículo 45 dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Así que la expresión, esta roca, se refiere a Cristo Jesús. Jesús dice, destruid este templo, se está refiriendo a sí mismo. Nada más porque dice ahí en Mateo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no significa que el Señor Jesucristo está diciendo que Pedro es la roca. Sería medio ridículo decir, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No, Jesús está haciendo un contraste. Tú eres Pedro sobre esta roca. Apuntándose a sí mismo, edificaré mi iglesia. Ojalá que esto esté claro. La Biblia se explica ella misma comparando un texto con otro texto. Ahora vamos a Efesios, el capítulo 2. Efesios, el capítulo 2. Todavía estamos identificando a la roca. fíjese que ni una vez en la Biblia la roca es un ser humano. La roca no es Pedro. Todo el testimonio bíblico nos dice que la roca es Cristo Jesús, sin excepción. Entonces, ¿por qué vamos a decir en Mateo el capítulo 16 que la roca es Pedro? Pedro no era una roca muy sólida. Edificar la roca sobre Pedro era algo muy riesgoso, porque era nada más un ser humano. Y las puertas del Hades sí prevalecieron contra Pedro. Vamos a encontrar eso un poco más adelante. Ahora, noten lo que dice Efesios 2 y el versículo 19 al 22. Nuevamente estamos identificando a la roca o a la piedra. Dice allí, en el versículo 19, hablándole a los gentiles, el apóstol Pablo: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos. Y miembros de la familia de Dios. Ahora noten sobre qué está edificada la iglesia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Fíjense cómo uno puede confundirse con la claridad de la Sagrada Escritura. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y luego el versículo 21 dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el templo hoy en día es la iglesia. El apóstol Pablo identifica a los corintios como el templo del Espíritu Santo. Es decir, el apóstol Pablo acá está diciendo que... El templo o la iglesia está edificada sobre los apóstoles y profetas, quiere decir los escritores del Nuevo Testamento y los escritores del Antiguo Testamento, y que Cristo Jesús es la piedra principal del ángulo. Y luego dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nuevamente, la piedra sobre la cual está edificada la iglesia, sobre la cual sobre edifica cada persona que se une a la iglesia, no es el Papa, no es un mero ser humano, no fue Pedro, la roca, según el testimonio unánime de la Biblia, es... Cristo Jesús. Ahora vamos a un texto más antes de terminar esta sesión. Mateo el capítulo 7 y vamos a leer los versículos 24 y el versículo 26. Mateo el capítulo 7 y los versículos 24 y 26. Esta es la famosa parábola del hombre que edificó su casa sobre la roca. Y el que edificó su casa sobre la arena. La palabra que se usa aquí para roca es la palabra petra. Ahora, ¿cuál es la casa? Bueno, la casa significa el individuo, el carácter de la persona. Debemos edificar nuestro carácter sobre la roca. Pero no solamente individualmente debemos edificar sobre la roca, sino la iglesia debe edificar sobre la roca. Y la roca es la palabra de Jesús. Noten lo que dice Mateo al capítulo 7 y vamos a leer empezando en el versículo 24. Yo mencioné el 24 y el 26, pero leamos toda la parábola. Jesús dice, "Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la Petra. Descendió lluvia, Vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y luego dice en el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Así que edificar sobre la roca significa edificar sobre la palabra de Jesús, sobre la Biblia. Y usted dice, bueno, pastor, usted dijo que debemos edificar sobre Jesús. ¿Cómo dice ahora que debemos edificar sobre la palabra? La respuesta es muy sencilla. Jesús es una persona. Su palabra es Jesús en forma escrita. Es decir, la Biblia es la palabra y Jesús es personalmente la palabra. Edificar sobre la roca significa edificar sobre Jesús, como se haya reflejado en la santa palabra de Dios. En todos los versículos que hemos visto, la roca es Cristo. La roca es Cristo ya sea en persona o ya sea a través de su palabra escrita. Ni una sola vez en la Biblia un ser humano es la roca, simbólicamente hablando. Siempre Jehová es la roca, Jesús es la roca. Así que en este pasaje Jesús está diciendo que Él es la roca y cuando la iglesia se edifica sobre la roca, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, sino que la iglesia va a permanecer firme porque está edificada sobre Cristo Jesús como se haya reflejado en su santa palabra. Bueno, nuestro tiempo se ha ido. En nuestro próximo programa vamos a hablar de las puertas del Hades y de las llaves que Cristo le dio a Pedro. Muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, envíenos sus preguntas y que Dios les bendiga y les guarde y les conceda su paz.